Eh, ingeniero Edmundo Ávila, uno de los problemas más grandes y graves que tiene un país es la falta de empleos o que no haya los empleos suficientes que requiere una nación. En este caso, creo que el presidente Peña Nieto está metido en esta batalla y está convocando a los inversionistas extranjeros que vengan a México. Ahora. Tenemos capacidad eléctrica en el país para atender a todas esas industrias que vengan. Eh, sí, don Enrique, tenemos eh, suficiente capacidad. Mire, la, la demanda máxima eh, en el país en el año pasado fue aproximadamente 40 mil megawatts de demanda. Y tenemos instalado en el país más de 50.000 mil. Eh, megawatts. Entonces tenemos capacidad suficiente. Eh, también en, en líneas de transmisión y en subestaciones de potencia tenemos suficiente. Únicamente es construir la infraestructura donde se va a poner de donde se va a poner la industria a, la, a nuestra subestación más cercana. Pero sí tenemos capacidad suficiente para atender a toda esa industria que quiera venir al país, afortunadamente. Puebla, ¿cómo está? Estamos muy bien, tenemos eh, eh, un factor de utilización en las subestaciones aproximadamente del 65%, o sea, tenemos, tenemos un 35% de, de capacidad disponible. Entonces tenemos eh, prácticamente en, todos los, en todas las subestaciones de la división capacidad eh, de sobra. ¿Volkswagen es el mejor cliente? No, tenemos otro cliente eh, que se llama Ternium. Ternium, eh, aquí en la zona San Martín Texmelucan, que es el cliente más importante en consumo, pues todos nuestros clientes industriales y todos nuestros clientes son importantes, pero el que, que tiene mayor consumo es ese. ¿Qué producen ahí? Eh, acero, tienen, eh, funden acero. Eh, y es el, el, el que consume más. Así es, es el, es el cliente más importante Después. del consumo. Volkswagen es de los más importantes, yo creo que debe ser el segundo lugar, Volkswagen. Y bueno, ahorita estamos construyendo las líneas para eh, alimentar a, a Audi, este, allá por San José Chapa. Estamos en construcción ahorita de las eh, dos líneas ahí de los 130... Y eso va a abrir una parte industrial importantísima de un desarrollo. Seguramente es un polo de desarrollo muy importante, don Enrique, ahí con eh, esa planta tan enorme y toda la industria asociada que viene. Eh, que son proveedores de, de esas plantas tan grandes. Eso genera empleos en la comisión Bisba. Eh, en la comisión eh, no, eh, nosotros eh, eh, últimamente no hemos tenido, ya en los últimos años no hemos tenido crecimiento de, 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 de la plantilla permanente. Eh, prácticamente todos los nuevo crecimiento se atiende con nueva tecnología. Y bueno, la, la, la gente que va ingresando es por jubilaciones de otros trabajadores. Es decir, ustedes emplean el personal que realmente necesitan. Sí, efectivamente. Eh, le digo, en los últimos años, eh, no sé, seis, siete años no hemos tenido incremento de la plantilla laboral. La, la colaboración con el sindicato, hablaba usted de, de esto. Sí. ¿Cómo se ha logrado? Eh, se ha logrado con nuevas tecnologías. O sea,. Eh, Llegan nuevos clientes, eh, nosotros los conectamos con ya medidores inteligentes. Ahora ya, en muchos casos, ya no tiene que ir nuestro lecturista a, a tomar la lectura. Eh, si, no, si no paga, porque se le olvida al cliente eh, pagar, eh, se corta automáticamente. O sea, hemos, hemos evitado mucho eh, trabajo manual. ¿Cuántos medidores inteligentes tenemos en Puebla? Debemos de, ten de tener unos ochenta eh, mil instalados, más o menos le platicaba que la otra mañana vi un programa de televisión donde ofrecían un aparato pequeño del tamaño de un celular que aplicado junto a alguna parte de donde hubiera un contacto un contacto bajaba automáticamente el consumo y, y la tarifa me, me provocó este Interés y asombro, porque además daban los teléfonos donde se pueden adquirir. ¿Qué tan confiable es eso? Pues yo creo que hay que revisarlo, no, no se confíen, yo le pido al auditorio que no se confía, vamos a revisarlo, eh, ya tomamos nota. Eh, pero no hay cosas milagrosas aquí en la, en la utilización de energía eléctrica. Lo que sí es real es que si bajamos la capacidad de los focos, usamos focos ahorradores, usamos refrigeradores eficientes, lavadoras eficientes, todos los equipos electrodomésticos en la casa o en la industria, motores eficientes, calentadores eficientes, sí vamos a tener ahorro. Pero no hay aparatitos milagrosos. Eh, ofrezco que vamos a revisar este caso que nos comentan. Los diablitos famosos. Van a menos, ¿no? Afortunadamente, aquí en Puebla tenemos poco esa, esa cultura, entonces va para abajo aquí. Vamos muy bien en Puebla. Qué bueno. ¿Qué resumen poder hacer de su estancia en Puebla y de lo que se ha logrado ingerir? Bueno, eh, pues yo destaco mucho eh, el cumplimiento de los indicadores, la cultura de cumplimiento que tiene aquí todo el personal, sindicalizado y no sindicalizado. Y también destaco mucho eh, el cumplimiento en, las, eh, en los compromisos de nuestra dirección general, eh, instruido por nuestra, nuestro presidente de la República, en cuanto al, al, la, a la disminución de costos en las tarifas. Ya es, hay resultados concretos, eh, esto es un hecho, el bolsillo de los poblanos eh, así, así lo demuestra, porque ya nos está costando menos la energía. Bueno, pues entre tantas cosas que se prometieron con las reformas, la energética sobre todo, es un hecho que en tarifas eléctricas vamos a la baja y ha funcionado muy bien. Así es, don Enrique. Mucho gusto, ingeniero. ¿Estás a gusto en Puebla? Muy a gusto en esta hermosa ciudad con un excelente clima además. Disfrútela. Muchas gracias, don Enrique. Mucho gusto, amigos. Nos vemos el próximo domingo.